Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una edición de fase de mantenimiento. Hoy os traigo, ya. Misión cumplida de Ken Grull, el juego cooperativo de 1 a 4 jugadores, partida de unos 20 minutillos chipiribi chipiribi, para más de 8 años. Editorial Zacatrus, Brain Picnic Games. ¿Está chulo? Pues yo creo que sí, vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver esta misión cumplida de Ken Grull, el juego cooperativo. Editorial Zacatrus, Brain Picnic. Un abrazo enorme de aquí a Viteri y a todos los suyos y a Manu Palau. Lo primero que nos encontramos, las instrucciones insultantemente sencillitas. No tiene nada. El juego del mecanismo en la alpargata. Y dos tipos de cartas. Puñadico de cartas de misión. Que son así. Que tienen misiones. Y cartas con numeritos y colores. 7, 4, 2, 6. Ta, 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 ta. En verde, en azul, en amarillo, en rojo... Tan simple como eso. Pues eso es lo que tiene el juego. Os lo monto en un segundo y vemos cómo va. Terminamos de montar juntos esta misión cumplida. ¿Qué es lo que he hecho? Coger las cartas de número, barajarlas como si no hubiera mañana, poner boca arriba cuatro y darle cuatro a cada uno de los jugadores. Ahora cogemos las cartas de misión, las barajamos como si no hubiera mañana y vemos el número de jugadores que somos y la dificultad que le queremos dar. Imaginemos que somos tres jugadores y quiero hacer una dificultad de principiante. Pues cogemos quince cartas de misión. Estas cartas barajadas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El resto se van a la caja porque no se van a utilizar y se ponen aquí formando un mazo. De ese mazo sacamos cuatro. 1, 2, 3 y 4. Y ahora lo que hacemos es eh, comenzar la partida. ¿Cómo funciona? Sencillísimo. Como os he dicho, cada jugador tendrá cuatro cartas en las manos. Las cartas son secretas. Es un juego totalmente cooperativo y lo que tenemos que procurar es conseguir todas las misiones que tenemos aquí, tanto en el mazo de robo, como en las dispuestas en la mesa, que siempre va a haber cuatro y siempre va a haber cuatro numeritos aquí. ¿Cómo funciona la mecánica? Tontísima. Como vemos tenemos cartas con colores, con numeritos, así respectivamente. Tenemos que bajar cartas aquí a las cuatro de números que tenemos, procurando cumplir las misiones que tenemos en esta zona del juego. Tan sencillo como eso. En este caso, tenemos que procurar que las cartas que hay aquí, las azules sumen tres, las naranjas sumen once. Todas las cartas son mayores que 4 o hay 3 cartas eh, naranjas. En este caso, al haber 3 cartas naranjas, esta misión está cumplida. Rellenamos automáticamente. Las cartas rojas suman el doble que las naranjas. En este caso, vemos que no se cumple. Todas las cartas son mayores que 4. ¿Qué tenemos que hacer? Pues imagino, por ejemplo, que hacemos así. Ya todas las cartas son mayores que 4. Este jugador lo que hace es bajar las cartas. ¿Cómo lo hace? Pues tiene que procurar que cuadre o el número o el color de la carta que va a tapar. En este caso, como vemos que la carta es amarilla. Está puesta de aquí, ya son todas las cartas mayores que 4. Esta va fuera y el jugador rellena su mano hasta tener 4 cartas. Cuando el jugador ya ha hecho eso, rellenamos las misiones para que siempre haya 4 e ir al siguiente jugador en el sentido de la aguja del reloj. Si cumplimos una misión, la quitamos, rellenamos. Si no cumplimos una misión, bajamos cartas simplemente, rellenamos mano hasta 4 hasta que se vacíen las cartas de aquí y va al siguiente jugador en el sentido de la aguja del reloj. ¿Cómo termina la partida? Pues. O bloqueándose uno de los jugadores y no pudiendo bajar ninguna de las cuatro cartas que tiene en la mano, o acabándose el mazo de robo de numeritos que tenemos aquí y no pudiendo y acabar las cartas de la mano y no haber cumplido todas las misiones, o haber cumplido todas las misiones que será la única manera de ganar que tiene la partida. Ay, y es que ya está, si tampoco tiene mucho más. Así que, pues eso, que, que, que pasa a la opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que decía este Misión Cumplida de King Gruhl, el juego cooperativo. Zacatruz, Brain Picnic, 1 a 4 jugadores, 20 minutos y de partida, más de 8 años. Ha salido a la vez que otro juego, que es este, que es Misión Secreta, que es un juego español de rolle oculto, de Alberto Corazón, autor de juegos como Los Aprendices. Mirad, mmm, la línea editorial que tiene de un tiempo bastante grande esta parte Zacatruz es muy clara, muy directa. Una línea sencilla, por regla general barata, de juegos muy familiares que se explican en un pispa, se juegan en 15-20 minutos y después tienen pequeñas anomalías que me parecen brutales como por ejemplo Diáspora, ¿vale? Pero mmm, este juego entra perfectamente dentro de ese ranking. Mira, Misión Cumplida me ha sorprendido muy gratamente, me ha parecido un buen juego. Y me parece un buen juego porque se explica en un minuto, se juega en veinte y deja muy buen sabor de boca. Ese rollo cooperativo que tiene está muy bien implementado, está muy bien hecho. El juego ya lo habéis visto es una tontería simplemente a cada jugador le repartimos cuatro cartas, depende de la dificultad y el número de jugadores que tengamos pondremos más o menos misiones, ponemos cuatro misiones poco arriba, el resto de las que quedan pendientes poco abajo. De esas cartas numeradas que le damos cuatro a cada jugador, el resto las ponemos en la mesa como mazo de robo. Ponemos cuatro cartas y ya lo que tenemos que hacer es mmm, lo que hemos hecho toda la vida en otros juegos, como por ejemplo el 1, el típico juego de patata caliente. Bajamos una carta que sea o el mismo número o el mismo color de la carta que hemos bajado. Entonces, ¿qué hacemos? Al bajar tenemos que probar, procurar conseguir cualquiera de las cuatro misiones que están en la zona del juego. Ponemos, ¿cumplimos misión? Fantástico. Sacamos las misiones. Si cumplimos dos misiones o más, pues fantástico eso que nos llevamos antes que terminamos la partida. Si no cumplimos una misión por lo que sea, automáticamente cogemos una cuarta carta a la mano y va el siguiente jugador en el sentido de la aguja de reloj. Si quitamos cartas de misión, pues vamos rellenando, rellenando y rellenando. Si conseguimos todas las misiones que se cumplan, hemos ganado la partida. Si nos quedamos sin cartas y si bloqueamos a un jugador y no puede bajar absolutamente nada, perdemos la partida. Qué simple, qué fácil, qué sencillo y qué buena sensación deja. Es el típico juego chorra. Que no varía mucho de uno a cuatro jugadores, es decir, a cuatro jugadores se vuelve un poco más incontrolable. Pues sí, porque las cosas que puedes decir, tú tienes una serie de cosas que puedes decir, tú puedes decir, déjame este montón a mí, eh, ayúdame con este, no saquéis naranjas, pero no puedes decir tengo un dos verde, eso no puedes decirlo abiertamente, pero puedes dar pequeñas pistas a los demás jugadores, al rollo que os digo yo. Rollo Hanabi o cualquier juego así, Beyond Baker Street, en rollo ese juego en los que no puedes decir lo que tienes en la mano, pero puedes dar pequeñas pinceladas para que los demás jugadores se vayan guiando a partir de las pistas que tú le das. Pues eso es lo que tiene misión cumplida y no tiene mucho más, pero es que tampoco necesita mucho más. Es que lo que pretende lo cumple. Ya os digo, fiel a la línea de Zacatruz. un juego muy simple mecánicas que se explica en nada, que se juega en un rato y que deja buenas sensaciones y que pica bastante, la verdad. De esto que dices tú, nos hemos quedado dos misiones de completar. Vamos a echarnos otra y te echas una y otra y otra y puedes encadenar perfectamente tres partidas a esta misión cumplida. Muy chulo, y por el precio que tiene, que me parece que son menos de 10€, euros, esto. Y puesto en casa además, me parece que lleva los gastos incluidos. Mirad la página de Zacatru. Eh, esto, mmm, no comprarlo es perder dinero. Porque es el típico juego que te sirve para un roto, que para un descosido. Comenzamos la jornada lúdica, empezamos con un misión cumplida. Vale, fantástico. Terminamos la jornada lúdica, terminamos con una misión cumplida. Fantástico. Hemos hecho una cosa gorda entre otra cosa gorda. Pues nos echamos misión cumplida. Vamos a la piscina. Misión cumplida. Quiero jugar con mis padres. Misión cumplida. ¿Qué más queréis? Por este precio. ¿Y este juego? Pegadle un tiento. Que la verdad merece la pena. Por mi parte, ¿cositas que queréis decirme? Abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva, lo que tenéis. La real gana como siempre. Yo ya sabré lo que hacer con lo que pongáis. Muchas gracias por estar ahí familia, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero, chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.